En 1972 suscitó un percance que no tenía malicia en lo que sucedió a este accidente. Aquí en Jiménez, Chihuahua, fue un choque de dos trenes donde uno contenía un tanque de gas, tanques más bien, de carga de gas butano. Y aquel error se desvió, hicieron que los dos trenes chocaran y se hizo una enorme explosión. Estamos en la nueva estación, el ferrocarril, que se situó en 1972. En toda esta área fue una explosión que la llamarada alcanzó los 30 metros de altura y el humo 50 metros de ancho. Imagínense la magnitud que suscitó en aquel tiempo. Cuentan los habitantes de Jiménez que tanto fue el fuego que emitía mucho calor, tanto el grado de literalmente que quemaba el aire y el vapor. Esto suscitó que las personas de Jiménez, Chihuahua, emigraran de manera muy rápida al Ojo de Dolores, que ahí se encontraba fresco el ambiente, ya que en toda la ciudad se sentía un aire brumoso. Se dice que fallecieron entre 10 a 100 personas, pero no hay un dato exacto de cuántas personas murieron. Estamos literalmente en las vías del tren, que pues siguen en función. De este lado se encuentra lo que es la estación de ferrocarril. Además, hay una historia que nos conmueve mucho, ya que se dice que pasó por aquí, por estos carriles, una persona de negro avisando que este accidente se iba a suceder. Es un mito que se rumora durante los años, que dicen las personas que era el mismo diablo avisándoles de esta situación. Es un mito que se cuenta, pero imagínense todo esto en llamas. Los habitantes de Jiménez tenían quemaduras de entre segundo y tercer grado, y pues bueno, las personas que estaban cerca de aquí pues no pudieron contarlo, literalmente no tuvieron la oportunidad de contarlo. De todos modos, es algo que suscitó. Pasaron los años, y claro que la ciudad de Jiménez, Chihuahua, creció y se levantó pues de esta caída, y nos remonta mucho a aquella situación tan peculiar que sucedió como en Chernobyl, pero aquí solamente era fuego. Gracias a los habitantes, tiempo después reconstruyeron. Para esto, las ruinas que quedaron, no quedó absolutamente nada, sino que todo lo consumió el fuego. Así es. Y además, el 1 de julio, aproximadamente a las 3 de la tarde, suscitó aquel accidente que, pues bueno, cobró muchas vidas y dejó marcada una cicatriz muy grande a Jiménez, Chihuahua. Otro dato es que no se sabe hasta dónde se sintió ese aire de fuego. Mucha gente se refugió en lo que ahora se conoce la colonia de La Rana, que antes eran sembríos de alfalfa, hasta también dirigirse hasta el Ojo de Dolores. No se sabe si eran kilómetros
a la redonda, no se sabe si eran metros. Hasta la fecha del día de hoy, ese dato se desconoce. Y gracias a Dios, la ciudad se levantó. Además, la estación sigue en función. Los rieles los volvieron a hacer, volvieron a reconstruir esta pequeña parte. Y bueno, ahora conoceremos también una toma muy en general a la nueva estación de ferrocarril después de que se suscita este accidente. Se aproxima que en toda esta área fue la explosión, que en toda esta área fue el suceso de años atrás. Y tanto al grado que se dice, más bien, me gustaría que, más bien se dice que cuando surgió la explosión, los rieles salieron volando. Y cuando salen volando, uno de esos rieles quedó incrustado lo que es en una casa. En 350 metros voló aquel riel. Imagínense la explosión, y se quedó incrustado en una casa que a continuación veremos por allá. Y bueno, dentro de la explosión, uno de los rieles saltó hasta este lugar. Está algo alejado de lo que es de la estación, y aquí está el riel literalmente incrustado. Ahí está el riel incrustado en el bar Mi Ranchito, y ahí se quedó y sigue conmemorando esta explosión. Y pues bueno, es parte del recuerdo.